Hola Chato, ¿quién me tiene? ¿Y por qué tan serio? ¿Qué dijiste? Ya no vino. No, mi querido Hipócrates, aquí estamos. Y tú que eres el padre de la medicina, pues échale una manita. No me abandones. Haz que llegue a ser un gran médico. Que sirva a la humanidad. Que no vaya yo a fallar hoy. Al fin y al cabo, que pueda oír yo de mis agradecidos pacientes me digan: ave doctor, los que vamos a morir te saludan. Ay, perdón, y que fuera santo. Nos vimos. ¿Dónde está el señor juez? ¿Quién sabe? ¿Cómo que quién sabe? ¿De dónde fue? ¿Qué le importa? ¿Cómo que qué le importa? Soy un ser humano. Necesito respeto. Yo soy el acusado. Yo no soy cualquier cosa. ¿Qué? Yo también puedo tener afuera otro detallito, ¿ah? No se preocupen, yo voy por él. ¡No! ¡Ay! ¿Qué les pasa? ¡Nos vemos afuera nomás! Señorita Rosa María, dos puntos. Escribo esta carta con el objeto de manifestarle que después de lo ocurrido esta mañana, hoy, por terminar a mi colaboración, puede usted quedarse con el teniente ese, que le va a durar un poco, pero así la vida. Oiga, mire, pero, o sea, porque, qué bonito, oígame, porque en el mundo tiene que haber pura felicidad, porque si no, acá estamos. No, pues en este caso, nos volvemos para atrás. Oígame, no, así como dijo ese gran poeta, que no dijo nada, porque pues no lo dejaron, pero como dijo Shakespeare, la filosofía de la vida es tober o no tober. ¿Qué quiere decir? Pues te vi o no te vi, y si te vi, acá te me escondes. No, no, no. Porque después cada cosa para quién, y después andamos todos despanteados. Señor general, mi general, este es el momento que quería yo y que había estado deseando no para lo mismo, sino para esto que voy a decir. Y es que en la vida hay momentos. Y ustedes sabrán, como ustedes se imaginan, ¿no? Pues es que estas son cosas que... Mire, señor licenciado, y me dirijo a usted porque hace eso, no debería dirigirme a usted. Es que yo quiero brindar por la felicidad que el individuo encuentra. Y es que aquí mi general presente no es. Mire, señor licenciado, le suplico... ¿qué pasó con los frijoles? Oiga, mírele. No, no, no se puede, pues si ya empezamos con las dificultades. Ah, no.
6. A ver si, si es que quiere prestar, porque también no se le va a obligar, ¿verdad? ¿Usted qué cree? ¿Quiere llegar el señor juez? ¿A dónde fue? ¿Cómo que qué me importa? No me falta usted respeto, señor. Si yo no soy cualquier cosa, soy el acusado. Total, si no me vendí, me hubiera dicho, yo no estaré aquí perdiendo el tiempo. No, no hay forma, señor, no hay forma, falta educación. Yo fui afuera, tengo otro detalle. Total, yo voy por él y regreso. A la salida nos vemos, chatos. Bueno, niños, el día de hoy vamos a hablar de... Él traía, ella traía, nosotros traíamos, ¿y tú qué traes? ¿No bueno o no? Bueno, ¿alguien me puede decir qué es la gramática? ¿Nadie? Bueno, ustedes están ahí pintados todos jugando siempre para el gato, sin el niño, yo no sé. Bueno, no importa, ya, para eso es tiempo, para decírselos. Bueno, la gramática es el arte o ciencia, y en eso no nos hemos puesto de acuerdo, que enseña a leer y a escribir perfectamente el idioma castellano. No, pero yo no estoy hablando de la raíz latina, yo estoy hablando de la raíz india y por eso le decimos idioma. Soy barrendero, me gusta limpiar, llevo con mi escoba lo que yo quiero. Soy barrendero, honesto y sincero, a la mujer soy yo. Mi bote listo siempre estará para que la basura esté en su lugar. Ni un papelito dejo escapar y algún día un premio me van a dar. Soy barrendero, de día o de noche, de mi energía yo hago un derroche. Por mi nación de limpieza soy campeón y a mi escoba yo la quiero. Es la que nos permite hacer una síntesis de las diferentes sustancias y que, bueno, tenemos dos medicinas legales. La primera, que es la medicina legal, que es legal cuando está legalizada. Y la otra es la que nos permite hacer una síntesis de las diferentes, bueno, analogías que tenemos. Y en eso usted mire, no, fíjese ahí, maestro, que en ese momento es cuando el resultado final, y esa significa que sería la medicina legal. Existe otra, pero todavía no se sabe. ¿Cómo? ¿Si sé lo que estoy hablando? Pues no, ¿usted lo sabe? ¿No? ¿Por qué estamos hablando?